Bueno, hoy ya llevo como tres maratones hechas, cuatro Ironmans. Estoy ya, mira, son las 11 de la mañana y estoy ya. Y todavía me queda mucha tela por cortar. Pero vamos a grabar un episodio de Football Manager y a ver si este fin de semana puedo ir subiéndolos todos, que esto lo vais a escuchar. No sé en qué momento lo vais a escuchar. Igual cuando ya lleguéis al último episodio, esto es lo que estáis escuchando. Pero para que sepáis lo que me está costando. Pues eso, que voy a cuentagotas. Vale, en 6 días, partido contra el Crystal Palace. Recuerdo que hemos jugado un partido contra el Valencia en casa, ¿vale? Pero hemos perdido 1-3. Yo creo que los chavales lo han hecho muy bien. Diallo se ha estrenado marcando contra un grande, contra un primera. Y yo creo que ha impresionado a la prensa, por lo menos nacional. De momento, la prensa nacional, yo creo que ha dicho, uy, este chaval, ¿quién es? Que le ha metido un gol al Valencia. Aunque sea en pretemporada. Pero ya, ¿sabes? Ya ha llamado la atención. Vamos a poner los auriculares. Me siento más cómodo. No sé. Me siento más YouTube. Bueno, va. Viernes 11 de la mañana. 11 y 2 minutos. Vamos con el tema. Vamos a darle a continuar. Tenemos jugadores ahí pendientes de que se vayan, tal. Hay que aligerar la carga. Se ha ido Alvarito, que ya me ha dicho toda la plantilla y probablemente los aficionados. No quiero ni mirar cuál es la opinión de los aficionados y la directiva tampoco, aunque la directiva tiene que estar viendo esto y diciendo, no da para un piso, pero 77.000 euros y presupuesto salarial por debajo de 160.000, mirad, que estamos haciéndolo. Y yo creo que el equipo va a ser competitivo y lo vais a ver en los últimos partidos de la pretemporada. Ahora vamos a jugar contra el Crystal Palace. Y ya veremos si no damos la sorpresa. Yo creo que el equipo está preparado para pegar un palo. Vamos a ver. Este tiene oferta. Este está para ceder. Juanmi para jugar. Y tienen que venir jugadores todavía, ¿eh? Lo recuerdo una vez más. Tienen que venir jugadores del centro del campo. Mangará. Viene Noguera. O sea que esta parte la tenemos cubierta. Aunque, por ejemplo, este es un poco meh. Antonio. Son demasiados jugadores en el centro del campo. Demasiados. Este lo pondremos en el B. No tiene sentido. No tiene sentido. Es un mechala, bien, lo que tú quieras, pero no tiene sentido que perdón, lo tengamos en cuenta, porque yo creo que no. No sé muy bien por qué está fichado. Y lo que vamos a hacer es intentar llenar jugadores jovencitos el filial. Y a ver qué nos sale de ahí. No tengo tiempo de hacer un ojeo, ¿vale? Como Dios manda. Dios, man. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros, el foco de contratación, vamos a crear uno. Crear un foco de contratación. Vamos a poner cualquier posición. Fichaje, cesión, no. Traspaso. Cesión, no. Máximo. Meridio. Vale, estándar. Y empezamos con calidad mínima actual, 3,5. Y calidad potencial mínima, de verdad. Yo quiero 3,5 estrellas mínimo, potencial mínimo, pensando en los próximos 3 años, ¿vale? Vamos a darle a confirmar y que vaya buscando jugadores jóvenes. No puedo hacer otra cosa. Yo creo que de momento esto lo vamos a dejar así. Ahora vamos a crear otro foco de contratación, lo mismo, pero aquí ya fichaje y cesión, ¿vale? La calidad mínima. Calidad potencial, vamos a poner mínima, no, mínima va a ser aquí. Pero la mínima actual, vamos a ver si podemos ponerlo en 3 estrellas. ¿Vale? Y el máximo de edad son 25. Y empezamos por 19 años. 19, 25 años. ¿Vale? Cualquiera. Lo que sea. Venga. Esas las vamos a poner ahí y que vayan llegando, espero, jugadores. Y ahora vamos a darle a. Vamos a darle aquí. Y vamos a buscar. ¿Qué quería yo buscar? Lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Ah, bueno, sí, vamos a mirar nosotros, jugadores de menos de 18, 18 menos, sin contrato. Vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué encontramos, sobre todo que tengan buen físico. Fran Larrea, aquí ya Larrea bien. Vale, no me parece mal, 16 añitos, tiene buen físico, al equipo titular le puede venir. Bueno, el titular de juveniles le puede venir muy bien. No sé si tendrá una proyección muy,
muy top, pero bueno, podemos hacerle. No le podemos hacer. No, porque está a prueba en el CIA. Vale, está a prueba. Chay Betancourt. Este le podemos hacer prueba, ofrecer prueba. De 3 semanas. Vamos a hacer pruebas, lo vamos a traer aceituno. Hoy todos en la misma posición, ¿o qué? A ver, Jorge Gómez, que está lesionado. Va bien de entradas. 1,83, 18 añitos. No. ¿En qué me baso para ir fichándolos? Bueno, de momento me apetecen jugadores con un físico bien, mira, 15 años. Campoy. Tiene cosas interesantes, pero no sé yo si triunfará. Le hacemos una oferta de. ¿No? Ah, porque está a prueba en el. Vale, nada. Está en verde, está en otro color y no lo veo, no lo distingo aquí como en otros años. A ver, de momento, los más veloces estos. Ahora. Físico tocho, Oscar. Portero. 15 años. A prueba en el ranero. Vamos a ver. No sé. No hay nada que me diga realmente. No veo nada que me diga nada interesante. Pedraza, Máximo, estos están todos en equipos menos este. 18 años. Bueno, ¿y si ponemos un añito menos? Me quito los de 18 años. Vale. Ángel Guerrero. Defensa central. Va de entradas muy, muy bien, ¿eh? Yo creo que lo vamos a pillar, ¿eh? Esto lo voy a pillar. 1,81, 17 años. Vamos a ver qué tal. Intentar contratar. Yo creo que aquí. Buscar una cesión para ayudar al desarrollo del jugador. No. Tienes que jugar. O sí, luego una cesión. No. Voy a quitarlo. Futura promesa. No, que juegue en el equipo. 1,3. Venga, 1,4 te voy a dar, ¿eh? Y de esto, 50.000. 2 añitos. Quiere 2 añitos. Me parece bien, tenemos un poquito de tranquilidad con el chaval. Vale, oye, pues qué pocos jugadores terminados, o sea, sin contrato hay, ¿eh? Mala cosa. No contratado, lo mismo. Sin contrato, nada. Que terminen en un mes. Que terminen en 3. Que terminen en 6. Vale. Que terminen en 6 aquí jugadores, ¿eh? Iván Arabello. No sé yo. Información. Lautaro Bustos. 22 años, no creo que explote mucho más. Madre mía, 41 años. Pedersen. Si tuviese un poco. Está técnicamente. Está brutal, ¿eh? Pero brutal. Pues nada. ¿Y planificando la temporada que viene, qué? ¿Hay algo interesante? Pelayo Morilla, 22 años, media punta. Podríamos hacerle oferta para el año que viene si se quiere venir. Hombre, puede mejorar algo la. Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Lo voy a añadir. Ojear durante una semana y así lo tenemos un poquito en vistas. El Ferran este que lateral derecho del Castilla, pero no creo que quiera. De momento lo dejamos ahí. Asané, centrocampista.
Natalio, no sé. A ver. David González del Castilla. Este 21 añitos tiene mejor pinta, ¿no? El centro del campo. Es un mechala interesante. Yo creo que podríamos intentar. A ver. Vamos a preguntar. Estoy muy interesado. Creo que el Madrid va a querer entre 40 y 40. Vale. Vamos a retrasarlo. Le voy a dar a ojear. David González. Este es de los que pueden llegar la temporada que viene. Depende de cómo esté la cosa. Tenerife B, bueno. En 6 meses nada. A ver, los juveniles. Cosas interesantes. Juan Peinado. A ver, a ver, a ver. El Andorra B. Cerrada. Hombre, también me fijo mucho en los equipos, porque si me sale aquí, pues alguno que tenga pinta de, bueno, que juegue en el Barça de Madrid, puede intentar tirar. Pero muy complicado. Atributos físicos. Este me destaca a mí aquí por el físico, es un lateral. De 17 años. No sé. Aramburu. Es complicado esto, así un poquito a ciegas es complicado. Podría empezar a hacer ojeos, pero tiene que haber algo que me diga este. 19 años. Vamos a volver a poner el filtro. 17. Los quiero jóvenes para el filial. A ver, Dani. Técnicamente este le falta mogollón. Pero bueno, oye, que es un lateral. Que lo mismo. Y tiene 15 años, ¿eh? Tiene 15 años. Que lo mismo pega. Le hacemos un ojeo, a ver. Vamos a hacer un ojeo. Esto de mirar tan abajo es complicado. Vicente Latorre, ¿le echa ya un ojo? Este le echa un ojo ya. No me suena de nada. Más rápido. Y si de Truls, este tiene 15 años, es un portero. En los amateurs nada. Y el resto, pues no veo yo así nada. El Funes este que 1,79. Situación. A ver. De cesión listado. Vamos a poner indecisos. Y a ver qué hay por ahí así de primer nivel que podamos decir. Mételo. Por alguna cesión tampoco no nos vendría mal. Tengo marcado, no, listado en cesiones. Poca cosa, ¿no? Poca historia por aquí. Los mejores estos. Este, por ejemplo, es un centrocampista de narices. De la Real Sociedad. Pero se vendría. O sea, la cesión sería hacer una oferta de cesión. Me pide que le pague todo el sueldo. Y si no. ¿Eh?
¿Qué tal? Pero es que 13.000 no voy a pagar. Por mucho, por muy beneficioso que sea, no lo voy a pagar. El Deportivo. Qué buen central, ¿eh? Oferta de cesión. Me dicen que el 70. Si es menos. ¿Y si es el 20? 70. A ver que lo vea bien, ¿eh? Somolinos este. Y si hacemos oferta, a ver. Vamos a ver. Hacer oferta de cesión. Si te digo que el 30 y luego una prima opcional, prima futura opcional de 250, 270, de 350. Nah, ellos quieren el 70. De 50. Joder, de verdad, ¿eh? 50 y 60 y te lo bloqueo. Y me pides eso. Pero al final, 1.500, contribución visual, 4.400. Ah, uff, de verdad, ¿eh? Si luego lo puedo comprar, no es una mala historia. De momento vamos a aceptar. Y me lo voy pensando. Siempre se puede uno arrepentir. Marcos Luna. El Miguel Sánchez este, el centro del campo. ¿Qué? 3.400. Igual sería una cesión interesante. Venga, lo vamos a ojear. Quiero ver. A ver qué tal. Vamos a seleccionar. Atributos. Físicos. Edu Curiel, lateral. Alex Iglesias, carrilero. Sergio Fernández. Merchan. Daniel Luna. Colombiano, contratado por el Mallorca, cobra 4.500. Vamos a hacer un ojeo. ¿Dónde me he ido? Chamorro. Español paraguayo. Rubén Navas. Le podemos preguntar también al director deportivo. No me estoy ni moviendo, ¿eh? Por aquí hay un jugador, pues para cesión. A ver, ¿qué tal? Chamorro, Marc Álvarez y Pablo Sáenz. Marca algo. No sé yo, si me estás haciendo. Gaspar Panadero, 25. Bueno, no tiene mala pinta. Lo que pasa es que ya con 25 años que llegue a su. Si tiene un poquito más de margen, le hacemos una prueba. Y si veo que me mola. Más. Sugiéreme más cosas. No. Decisión. Fichajes.
No te insisto más. Diego Iglesias. Este, por ejemplo, tiene buena pinta, ¿no? O sea, como cesión, no está mal. Para que nos ayude esta temporada, no está mal. Alejandro Ibarromo. Lo que yo quiero hacer. Vamos a ver una cosa, porque a veces los clubs grandes. Espérate, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a quitar esto. Este, por ejemplo. Gente, vas a venir un club con el mismo. Le hacemos una oferta de cesión y la calidad. Vale. El tío, de verdad, ¿eh? Qué manera de insultarte. Si alguno de estos cuela, 10.000. En el anterior PES, a los clubs pequeños nos daban las cosas. Claro, o sea, no te pago los 10.000, pero luego te pago 7.500 a todos me acaba. Cancelamos oferta, nada, nada. No hay nada que hacer. Daniel Luna, este. Vale, ojeo en curso. Igual Daniel Luna sería lo suyo, ¿eh? Estos no vienen, bueno, podrían venir, le hago la oferta, nos quedamos sin pasta y arreando, pero no quiero eso, no quiero, de momento no quiero eso. Vale, oferta por Somolinos aceptada. Betancur de prueba, aceptado. Panadero también. Y Somolinos es central. Es que yo creo que necesitamos a alguien de un poquito de una entidad. Porque de momento, bien, o sea, a ver, Molina no es malo, Borja tiene que ir tirando, pero es que luego tenemos ahí jugadores que no sé yo. Juanmi, dice que yo creo que lo vamos a ceder. ¿Dónde está? Este, por ejemplo, que le falta un poquito. Le falta un poquito. Y está cedido, ¿no? Está. Vale. Vamos a ver. Pues sí. Nada. Vale, está en la prueba. Este, por ejemplo, Panadero, jugador importante que aún podría mejorar. Buen jugador de liga, Hypermotion. Cuidado. Este nos daría un impulso ahí en la banda también. Pero le quitaría este, por ejemplo, no, no. Visto el jugador mejor, va a ser que no. Pero bueno, tenemos ahí, en ese caso. Vamos a darle a continuar. Y a ver qué pasa. Días importantes. Tenemos los partidos. Tal. Aceptamos el consejo. Contrato de jugador de preselección. Hiraka está cerca de finalizar. Hiraka. Me gusta. Me gusta. Puede ser cumplidor, ¿eh? En la categoría. Pero claro, puede cobrar. Sea, este me va a pedir 35.000. Claro. No está interesado de todas maneras. Pero puede pedir bastante más. Cobra 27.000. Comienzan los reembolsos. Ahora vamos a tener que hacer pagos mensuales de 14.000 para amortizar el préstamo estatal de 500.000 euros. Freire dispuesto a firmar por el Hércules. Analista. El señor Gómez, preparador, dispuesto a firmar. Insistencia contra interés de David González.
Vamos a ver el ojeo qué información nos arroja y decidimos. Come y cierra traspaso. Pedimos puente ver qué podemos fichar. Barcons dispuesto, científico deportivo. Otro científico deportivo, de nuevo el jefe. Y pedimos recomendación de fichaje. Recomendación de fichaje, esto no viene muy bien. Para ampliar la base de datos. ¿Qué pasó? Va. Quedan 2 días, ¿eh? Jugamos contra el Cristal. Semanas. Entrenamiento, revisión. Guti se ha salido. Carlos Abad. Está triste. Dice que Marín. No. Diallo, Velázquez, Betancourt, Panadero. De la Vega Moja. Vamos a verlo nosotros. Vale. Poderes del primer equipo disponibles sobre el partido contra el Hércules. Para el partido del Hércules, ¿eh? Una cosilla. ¿Qué partido? ¿Te lo has inventado? Reunión sobre contratación. Declino. Paso. Sala dispuesto a firmar por el Granada. Venga. De acuerdo. Bueno, nos quitamos un sueldo. David López lesionado. 4 a 6 semanas. Mínimo un mes. Más luego la recuperación. Está descontento por entrenar. Sotomolino se va a ir cedido al Hércules. Vale, aquí tenemos que decidir si Fernando Sotomolino se viene o no. Aquí tenemos que decidir. De momento, claro, quería hacer más limpieza. No sé si vamos a poder inscribirlo. Eso es una cosa que tenemos que mirar. Vamos a ver. Es plantilla. Vista general. Inscripción. Aquí tenemos que inscribir. Mira, yo a Kelvin que tú este no me interesa. Este directamente. Plantilla. Mover al Hércules B. No. Marcos Méndez. Lo mismo, es que no. Plantilla. Mover al Hércules B. A todos estos no los tengo que inscribir. O sea que sí que podría inscribir. Pero vienen 4 o 5 jugadores más. ¡Qué narices! Madre mía, vaya lío que me tienen aquí los del... Bueno. A ver por dónde salimos. Tengo para escribir 2 y si quito un portero, 3. Tienen que venir. Hugo Sanz. No sé si ponerlo en el B. Javier Noguera. Carlos Mangadá. Mangadá. Este me gusta un poco más. Este se inscribiría. Y Jonathan Van der Poel, creo que también lo escribiría. Lo pondríamos en el equipo. Y luego estos dos delanteros, lo siento mucho, pero no. O sea, yo creo que... Para nada. O sea. Este se le ve más curtidillo. ¿No? Este argentino Costia. Costia, no sé. Costia, supongo.
Zurdo, además, tiene. Habría que hacer tres huecos. Tres, cuatro huecos. ¡Qué barbaridad! Vale, de la Nava. La Nava también es bueno. De la Nava para la categoría es bueno. Lo que pasa es que 30 tacos me lo quito de en medio, 5,5. Y tenemos ahí margen. Josema lo mismo. Vamos a bajarles otra vez lo que valen un poco y a vender. Dos que se van. Y tenemos que responder aquí. Para mí, si lo comparamos con, vamos a ver, con el Hércules, ponemos a Molina. Fernando Soto Molinos, pues hombre. Yo creo que es una cesión que no voy a. No me aporta. No me aporta nada interesante. Vamos a cancelar a la prensa. ¿Por qué has decidido? Solicitas discutir temas personales. No me digas. Estoy dispuesto a mantener esto entre nosotros. Por ahora. Es que a nadie le interesa. Por eso no estoy muy contento de haber sido excluido de la primera plantilla. Quería una explicación. Creo que ambos sabemos que no tienes ningún futuro. De verdad creo que todavía tengo mucho por hacer. Pero no. ¿Te ha decepcionado? Sí, puede ser. Pero es que no. No lo veo. Está bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Pero yo estoy haciendo fichajes de cara al futuro. De cara al futuro. Y no sé si se querrá ir. Vamos a poner 55.000. No lo quiero. A ver, un momento esto. Vale, panadero. Bueno, ahora cuando llegue el momento haremos el equipo. Pregunta. Sotomolinos, declino, no quiero contestar. No quiero saber nada de la persona. Venga, selección de equipo. Vamos a ver. Con calma. Panadero a jugar por la posición de Guti. Este entra por aquí. De la Navas, esto por aquí. Todos estos, lo único que voy a llevarme va a ser este. A lo mejor lo pongo, a lo mejor. Vale. Vamos a probar con la defensa Nolan Molina, Larrea Vázquez. Y por aquí, bueno, David López está lesionado. En lugar de Nico, vamos a poner a Galván. ¿Qué más? Buen día de Palmas. Casi todos estos van a jugarlo. Venga. Pues enviar equipo. Vamos para allá. Satisfechos y animados. Vale, vamos a dar al vestuario. Nadie tendrá que logremos nada. Vista previa. Saque inicial. Y vamos a ver qué tal. Voy a darles ánimo nada más empezar. Depende cómo vea cómo están. Animar. Ojo, la primera jugada. Ojo, bien Larrea. Ahí está Gaspar. Vale, les he mandado ánimos. Se han animado. Eso me gusta. Más que nada para quitarles un poquito los nervios. Venga. Ya veréis que va a ser bueno. Va a ser bueno a ver, poner a jugadores como Guti, como Larrea. Final de temporada. No vamos a acabar mal. Yo creo que vamos a pelear.
por el ascenso y... ¡Uf! ¡Qué buena la parada, eh! ¡Ojo! ¡Doble parada! ¡Buenísima! Jurovic. ¡Buenísimo! Venga. Va el robo, eh. Se huele el robo. Pérdida de bola, pérdida de bola. Buena. ¿Qué ha pasado? Fuera de juego. Vamos. Venga, con cabeza, chicos. Nada de perder la pelota. Eso es. Cuidado ahí, madre mía, vaya balón. Cúrzala. Venga, buena, buena. Hacen buena presión, el cristal. Ahí en el centro campo, sobre todo. Buena Larrea. Madre mía, Larrea. Vamos para De la Vega. Buena jugada. Ojo que estamos con... Es que tela. Yo lo piensas y estamos aquí jugando un buen partido. O sea, es ilusionante. Estamos jugando un buen partido contra el Crystal Palace. Me gusta. El Crystal Palace, tío, de la Premier League. O sea, un equipo de valor estimado 314.000. 314.000. Nosotros estamos valorados en 1,5. Eso no es nada. Eso no es nada. Y estamos aquí peleando. Es un buen equipo. ¿Por qué hago estas pretemporadas tan duras? Pues para esto. Para poder configurar el equipo que arrase en las próximas tres temporadas. A partir de aquí se van sentando las bases, vas viendo qué jugadores te pueden cumplir en una temporada, otros que te pueden cumplir para el futuro del club. Y de momento, a mí me está encantando los resultados. ¿Qué dices? ¿Has perdido contra el Valencia? Ya, ya, 1-3. 1-3. Venga. Uf. Me he ido pensando todo el rato en esa jugada. Digo, ¿cómo va a acabar? Tiene pinta de gol. Vale. Oye, está apretando el vamos a darles un poco de ánimos. Si no nos marcan ahora, va a ser bueno. Bien, bien. Estamos muy animados, ¿eh? Hemos hecho solamente una jugada, pero yo creo que el resto bien. Fíjate que tenemos posesión. Es una de las cosas interesantes. Vestuario. Chicos, salid contentos, ¿eh? Habéis hecho una buena primera parte. Está el cristal a tope, ¿eh? Está el cristal a tope, chaval. Madre mía. Algo tenemos que hacer para salir de este... Jurovic, que está hecho un muro, ¿eh? Lleva cuatro paradas. A ver si acabamos una jugada. Una más, por lo menos. Uf, cuánta presión, chaval. ¿Qué podemos tocar? Un momento, mira, ojo, jugada del Hércules, ¿eh? ¡De la Vega! ¡Madre mía! El que está llevando más peligro es Vega, ¿eh? De Vega. Siempre digo de la Vega, pero es Vega. De Vega. Uf, uf. A ver, Colomina está muy cansado. Vamos a cambiarlo. Vale. Y Ayo está haciendo un partido regular. Vamos a poner a Hugo Gandía, que tiene también mucho oficio. Fíjate, de Vega, que está haciendo... Los dos tiros creo que son de Lucas. Y le ponen un 6,4. ¿Qué más tiene que hacer? Marcar. ¿Y los demás qué? Nada. A ver, moja por Galván. Y Guti por Panadero. La delantera la cambiamos. La defensa está sólida. No quisiera yo fastidiarlo, pero bueno, ¿a quién quiero yo ver?
a Borja Pérez. Nolan. Vamos un poquito ahí el nivel. Bien. Salir y demostrar que me hacéis un hueco en él. Venga, chicos. Ahora me marcan. Es una parada de. Madre mía, el portero. Al final terminan marcando. Qué rabia. Fíjate el paradón que se ha hecho y luego el despeje de Vázquez. Es una auténtica. Una. Y ahí el balón no lo ve. No lo ve. Creo que es Santi. Santi Molina. Sí, cambios. Pues nos animamos. Es Santi Molina, creo que está en medio de la trayectoria y ni siquiera hace nada. El portero luego se lo encuentra tarde. Para mí un 10. Para mí un 10. Han tenido que tirar 15 veces y 7 a puerta. Vamos a ponernos ofensivos. Les voy a pedir más. Igual podían haber sido más goles, pues sí, pero creo que la defensa ha hecho su trabajo. Venga, ahí Gandía, que la mete. Uf. Oye, el Hércules, les he pedido más y reaccionan, ¿eh? Ojo, que vuelven a jugar. ¡Esa es la que me gusta a mí! ¡Uy, Gandía! ¡Uy, uy, 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 uy! Aplauso al Hércules. Aplauso. No puedo decir otra cosa. Bravísimos. Han estado. Yo sé que el otro equipo. Pero es que estamos jugando en ligas diferentes. Estamos jugando en liga diferente. 16 tiros, 8 puertas, sí. 6-2, sí. Pero mira la posesión. Que hay que mantener la posesión en el equipo grande. Ojo. Madre mía. Mala suerte. No ha podido ser. Evidentemente no ha podido ser. Y la verdad es que les felicito. Derrota del Hércules, ¿eh? A pesar de luchar muy duro, el Hércules no ha podido conquistar la derrota. Espectacular. Y el próximo partido. Ya contra el Llobe español. Esto ya va a ser la leche. Vale, vamos a darle a continuar. Amistoso, gran decepción. ¿No es eso? Del Hércules. Ah, del Hércules B. Que ha pedido contra el. Bueno, vale, pues nada. Tampoco puedo hacer mucho, ¿eh? El Hércules B. Faltan jugadores, yo creo. Vamos a ver. Entonces, vamos a la plantilla. Voy a darle. A inscribir y vamos a echar un vistazo porque hay jugadores que yo creo que no. A ver, Carlos de la Nava. No, Josema tampoco. Carlos de la Nava y Josema tampoco. Juan Vivaz, Nico. Nico Ortiz. Dice. Fuera. Tenemos margen, ¿eh? Tienen que llegar jugadores, ¿verdad? De hecho, llegan, ¿cuándo llegan? El 26, o sea, final de 26 del 9. A ver, este llega fuera de plazo, ¿no? Creo que llega fuera de plazo, llega en septiembre, final de septiembre. Y este también, Jonathan De Paul. Todo marrón. Pero bueno, a ver. Mangadá sí que llega. Mangadá llega en 3 días. Vale. En 3 días igual llega hasta para el partido. También llega Antonio Alemán. Llega hoy, de hecho. Pero este no. Tal vez. Qué manera de fichar más rara. Pero bueno, vamos allá. A ver. Vamos a solicitar cesión de centrocampista.
Aitor Hidalgo, Metzala, ¿no? ¿No? Nada interesante. Centrocampista, cesión. Agente libre. Sancaré. Hombre. Este, si vinieran con caridad de... Estamos interesados. 9.000, tal. Nada, acabo el chat. Ni te contesto. Joseba Beitia, 32. Lo mismo. Si llega en calidad de jugador así, venga, estoy en el banquillo y ayudo. Maravilloso. Estoy algo interesado. 8.000. Lo retrasamos. Muchas gracias. Y hacen 25 años. Centrocampista, apoyo. ¿Y si le hacemos una prueba de 3 semanitas? Bueno, está en el ACEN. Está como agente libre, pero en el ACEN. Este me llama mucho la atención. Me llama la atención, pero bueno, tiene buen control, tiene bien de entradas. Este puede ser un centrocampista interesante. Tiene bien de pases. Nos puede venir bien próximas 2 temporadas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? Solicita sugerencia. Ahora, fin de contrato. Por ahí. ¿Y alguna posición que necesite? Vamos a ver fichajes, centro de fichajes, los que tienen que venir. El Enguosu este, el portero, ¿qué? ¿Sigue picado? ¿Tú qué pides? 7.000. Está igual, es muy bueno, pero... Pero no sé, ¿eh? Igual es muy bueno, pero no me queda muy claro. No me queda... ¿Me puedo hacer? Podemos tener a Natalia en Wusu y... Y a lo... me deshago de los 3 porteros que tengo ahí. Ahí, de tal. Pero claro. Estamos hablando de que es un jugador que igual es un poquito caro. Si le podemos hacer... Una rebajita, ¿qué tal 5.000? ¿6.000? ¿2 años? Venga, venga, vale. Vamos a ver. Torneo alemán. Informe, análisis. Reunión mensual del cuerpo técnico. Hazme una. Hazme un resumen. Hacen se va de prueba al Hércules. Venga, vale. Este me gusta, ¿eh? Hacen tiene muy buena pinta, fíjate. Tiene buena pinta. Yo creo que vamos a. Centrocampista. Vale. Los objetivos a alcanzar. Vale.
Jugador importante, ¿qué tal si titular habitual? ¿No? Hombre. Se va a intentar reforzar la posición de delanteros. Negociar contrato. 7.500. ¿Qué tal 4.800? Esto es lo que no quería, tío. O sea, dos jugadores. Dos jugadores a precio 12.000, tío. A ver, es verdad que es bueno, hacen, ¿eh? ¿A qué le he dado? Es verdad que es bueno. Quiero mirar. Quiero mirar. Quiero decidirme. A ver, según esto me lo coloca como. Pero claro, luego aquí tienes el CA. Como comparador de plantilla. Un poco raro. Buen jugador de primera red. No me queda muy claro esto. Por aquí una cosa, por ahí otra. Puede jugar en varias posiciones. Tiene una forma natural. Un jugador comprometido. Bastante regular. Eso me gusta. Disfruta los grandes partidos. Yo creo que lo vamos a traer. Venga, cerramos el acuerdo. Sí. Ahora hace va a estar. Vamos a responder. Creo que tiene posibilidades. Y así no engañamos a nadie. Vale. Hacen apuesta por acuerdo con el. Ojeo finalizado. Pelayo Morilla, 9,5. Media punta. Este queda libre el año que viene, ¿no? David González, lo mismo. Son jugadores con opciones a venir al club. Dani, lateral. Ojeo. De Miguel Sánchez. Daniel Luna. Este es de los que podemos hacer una cesión. Tiene buena pinta. Ahora tenemos que pensar si Daniel Luna el panadero. A ver, Gaspar Panadero. Tiene, es más defensivo, pero bueno, es un extremo. Una punta de velocidad mayor. Hombre, tenemos a Panadero ahí que puede salir. Claro, Daniel Luna tiene 30, tiene 20 años, pero salió en la cesión. Y Gaspar Panadero. Pues yo creo que Daniel Luna, ¿eh? Yo creo que nos vamos a quedar con Daniel Luna. Sí, podemos hacer una cesión importante. Fichaje. Hacer una oferta de cesión. Va por 3.000. Vale. Y si una prima futura opcional de 425, ¿qué tal? De 5.000. ¿Qué tal de 4? 5. Para eso la quito. Para eso la quito. Ofrecemos condiciones. Este puede ser un jugador interesante. Daniel Luna. Venga, vamos, seguimos. Oferta del Hércules por una aceptada. De momento, ahí vamos. Vale, todavía queda un tiempecito a estos. Guerrero dispuesto a firmar por el Hércules. Ángel Guerrero.
Vale, este chaval, 17 años, me parece interesantísimo. Vamos a pedir a Nico que le dé la bienvenida. Y yo creo que no es mal fichaje, ¿eh? Lo tenemos ahí. Sin ofertas por jugadores. Es que no hay nada. Y la verdad es que me los quiero quitar, ¿eh? De en medio. Ya hemos tenido esta conversación. Vale, pues nada, no saco beneficio, pero me hago lo que yo quiero. A ver, fichaje, oferta a través de Transferrom. Verás tú cómo así. Y el otro, Osema. Lo mismo. Bueno, pues nada, a ver. No hay interés en el mercado, pues poco se puede hacer. Intermediarios, nada. Discutir con Ketu otra vez. Objetivo de jugadores de la edición de promesas. Hacer juego de jóvenes. Vale, esto es fácil. Estamos haciendo. Sugerencia de intermediario. Alex Pastor. Alex Pastor. Hombre, no está mal, es un 87, bien de entradas. Tiene 23 años, solamente le faltaría poder tener, bueno, algo de calidad, pero aún así yo creo que si tengo que ir a 150, there is no money. Somos probes. Sergio Molina, este me gustaría conservarlo, la verdad. Parece un jugador interesante. Por lo menos para los próximos 2 años podríamos usarlo. No me quites el tema de. Porque luego necesitamos que no juegue tanto y se pica. Poner la lista de transferibles. No, no, no. Este. Activar cláusula de renovación de contrato. En hueso y dispuesto a firmar. Vale. Son 6.000 al mes. Pero es de los Wonder Kids. O sea, este es. Este tiene más de 130 de calidad potencial. Insistencia en tu en Josu Sankaré. Y no me parece un mal jugador. Y no me parece un mal precio. Está fuerte, ¿eh? Está bien. Pero no. Le puedo ofrecer una prueba. Si veo que me flipa. A ver. Wusu. A ver. Tenemos a este. Que fíjate. Se está beneficiando muchísimo de estar jugando. Pero claro, yo creo que en Wusu tiene mucho más. Hombre, y si lo. Cedemos a un equipo. Estaría mal, ¿eh? Uf, la jugada puede ser rara, pero nos aseguraríamos un portero de cara al futuro. Mira, lo voy a fichar. Es una locura. Sankaré se va de prueba al Hércules. Fichaje de Wusu confirmado. ¿Lo vamos a enviar un curso de idiomas? Probablemente. A ver.
Mandada confirmada, vale. Pedir a Nico que le dé la bienvenida. Y este lo vamos a escribir. Activar la renovación de Molina. Perfecto. Hace dispuesto a irse al Hércules. Vale, este llega el 10 de enero de 2024. Vale, es un jugador pues que tiene 17 años. Y bien, bien. Nos viene muy bien. Todavía tenemos margen. Tenemos ahí compromiso de gastar 159 y estamos bien. Vale, hemos fichado a Azen. De acuerdo. Y ahora, bueno, mira, a ver, botón, hacen dispuesto a firmar. Siguiente, lo he leído. Ah, resumen de jugadores. Moja. No. Encaja mejor, sí, pero no. Se queda ahí. Se queda en el... Muy bien. Vamos a... Vista general, inscripción. Carlos Mangará, inscrito. Diallo, tal, tal. Tal, hacen todavía no. Ahí está. Enviamos a curso de idiomas intensivo y lo inscribimos. Hacen, hacen. Vale, tenemos 16 jugadores inscritos. Me gusta. Todos estos no hace falta inscribirlos. Este, por ejemplo, vamos a darle plantilla al Hércules B. Nada, arreglado. Quique, este tío, este no está mal. Este realmente mal, mal no está, pero uf, nada, al Hércules B y que vaya evolucionando él. Si merece la pena, pues ya le daremos uso. Borja, Hugo, Endica Larrea, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, no sé si va a jugar esta temporada en el primer equipo. Que no está mal, ¿eh? Que tiene ahí sus cosillas. Pero 20 años ya. A ver. Hemos dicho que Raúl Jiménez al B. Guti, es que son Borja, Hugo, Endica, Guti, Moja, Diallo y esto es nada. Pues listo. Aún tienen que venir jugadores, aún podemos escribir. Vale. Juanvi lesionado. Golpe la rodilla. Ojeo. Centro de Ojeo, jugadores. Jugadores, defensa, centro. Quique Salas. 21 añitos. Cobra un pastizal. Este, si me lo dejasen para jugar de central, sí me gusta, sí. Y si me hicieran rebaja, a ver, hacer oferta de cesión. Esto no van a bajar. Y 13.000 no me apetece. Hombre, Eric Monjonel del Girona. Este lo llegamos a fichar, con el Ibense. Y no es malo, este hace buen trabajo. Eric Monjonel, 21 años. Final Satomolinos, no lo hemos pillado y yo creo que aquí nos hemos equivocado. Es posible que aquí nos hayamos equivocado un poco. Pero bueno, Juan Gutiérrez, ¿este qué? Esto no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Pero bueno, lo dejamos. ¿Y el reto este qué? De marcaje.
Y Manuel Alonso. Oye, y si pongo defensivos, mejor. Atributos. Defensivo y así. A ver, las entradas. Pues es que el bueno es este. El Somorinos. Lo intentamos otra vez y esta vez sí que acepto. Hacer oferta. Me van a decir que no. Dado que. Vale, no, me gustan así. Lo vuelvo a hacer. Madre mía, qué locura. Guillem Molina. Hombre, este tampoco no pinta mal, ¿no? Este incluso. Vamos a ver si podemos hacerle una oferta de cesión. Quiere que le paguemos todo. ¿Y qué tal si luego añadimos la prima de futuro opcional por 250? ¿700? Pero chicos, si tiene una cláusula de 600, estamos locos. Sí, claro, cancelando. Piden 10.000 al mes, más, aparte de lo que cobra. Sí. Corriendo voy. Es una pena. Al final, fíjate, he hecho la mejor, yo creo que la final, la mejor oferta, no, y la hemos retirado. Y luego, el otro sería este. Pero este ya, locurón. De ser una cesión. ¿Tú crees que vendría? Una oferta. Cesión. Sí, como que no quiere la cosa. Si dejamos la de 7.000. Son rácanos los cabrones. Rácanos de narices. Oye, y el 80%, chicos, ¿cómo lo veis? Ah, mira. Nos arriesgamos con este, sería una locura, ¿eh? Pero claro, pedazo de defensa para la categoría. Este chaval, yo lo tendría jugando en primera división. Madre mía, qué locura. Ha suscitado un acuerdo de cesión con Sotomolinos. El Sotomolinos me va a decir: me has rechazado una vez. No me puedo creer que poniéndolo a cero no les hago oferta a nadie. No sé qué hacer ya con ellos. En el próximo partido los voy a poner, a ver si llama la atención de alguien. Vale, vamos a acudir a la prensa para presentar a Azen y a Mangalá. A ver, haber traído a Mangalá de vuelta para su segunda etapa en el Hércules es una decisión que ha encontrado muchos comentarios en la prensa. Si se ha encontrado, bueno. Puede ayudarnos mucho. ¿Cuál es la mejor posición de Mangalá? Tiene Moja que también habla árabe. Va a ayudar a Azen para que se adapte a lo mejor al club, claro, sin duda. Azen no ha podido desarrollar todo su potencial en su carrera. ¿Crees que Yu es el mejor, el Hércules es el mejor sitio para conseguirlo? Hostia, aquí hay trabajo que hacer en la traducción, ¿eh? Vale. Un paso atrás salís al Hércules. Bueno, es un buen jugador. Que venga el Hércules es muy bueno. Vale, vamos a darle a continuar. Y por aquí. Espera que tenga un efecto positivo. Cotton Sport. ¿Por qué? Cotton Sport. No negociable 15.000. Acepto. Es que un jugador que no quiero tener. Yo no hago prisioneros. Porque a mí cuando me hacen una oferta, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Si el jugador quiere hablar, pues acepto. Pero, si yo no quiero un jugador, lo mismo. Carlos de la Nava, que se busca la vida. Vamos a probar a Sankaré.
Sancaré centrocampista. Porque, claro, si terminamos pillando este, parece muy, muy crack. Míralo. Son 33 años, pero claro, es un jugador con. Pues ha jugado en el PSG, en el Girondins de Burdeos, en el CSKA Sofía, Panathinaikos, jugador con muy buena trayectoria y que no ha perdido mucho físico, ¿eh? Este se va. Betancourt, este no. No me apaña. Contrato terminado. Hasta luego, Majo. Gracias por venir a entrenar. Y el que tengo dudas es Panadero. Es el que tengo dudas. Porque tiene buena pinta. De hecho, puede jugar en las dos bandas y raspar Panadero. Pero claro, luego viene el Paul. Parecido, ¿eh? Me gusta este. ¿Quién le sigue? ¿El Burgos? Madre que te parió. Hablemos con el representante. Oye, mira, que estoy interesado. ¿Cuánto vas a pedir? ¿8.000? No, hombre, no. ¿7.500? Lo vamos a retrasar. Es demasiado. 5.000 como mucho. Si no, nada. No, no lo necesito tanto. Conflicto de partido en Hércules B. No pasa nada. Jugadores disponibles. Sugerencias 3. Osema. Nada, de momento nada. Vale, ¿este qué? Mario Soberón, 26 años, del Eldense. Un fichaje excelente, no lo dudo. El panadero este. A ver, Sotomolinos acepta. Vale. El Somolinos, no Sotomolinos. Qué manía, tío, de decirle Sotomolinos. A ver, intentar contratar. Jugador importante. No, mira, titular habitual, te lo bloqueo. Alcancé la primera red y esto lo excluyo. Si te viene bien, titular habitual. Vale, perfecto. Estamos contentos. Ahora, no, ya no hay plata. Ya no hay pasta. Nada, no negociar. Ya no hay pasta. Claro, tienen que venir los defensas. Y si sobre todo si viene el otro, el Tocho, Luna se va cedido al Hércules. Daniel Luna. Pues si se viene Luna a cobrando 3.100, Panadero. ¿Dónde estás? Panadero, chico. Contrato. Terminar prueba. Ya hemos hablado bastante. Pretensiones muy top, pero Molina deja de mostrar su preocupación por la venta de Álvaro. Ya está contento con los fichajes. Me gusta. Finaliza la prueba de Panadero. Vale, cambios en el programa y en la táctica también. Vamos a probar a Daniel Luna por aquí. Ya veremos luego el lío para inscribir jugadores, cómo lo tenemos. Yo creo que margen hay. Seleccionar equipo. Juega en Diallo. Va a salir de titular Hugo Gandía. Diallo ya ha jugado bien. Quiero ver a Sancaré. Sancaré pone que centrocampista. Líder. Centrocampista, pues de apoyo o automático. Lo ponemos. Moreno, si ponemos a De la Nava, nos hacemos un favor. Y este juega de centrocampista todoterreno. A ver qué tal. Nola ni Molina. Aquí que tenemos Josema. Josema por Nolan. Vale, Nolan está ahí con el 90 de físico, o sea que no hay problema. Nico Ortiz será mejor que juegue. Si no tenemos un problema. Borja Pérez está bastante bien ya. Hacen la segunda parte.
De palmas, lo vamos a poner aquí que vaya pillando, su técnica. ¿Qué más? Me interesa poner jugadores también para que vayan mejorando. Y Velázquez. Bueno, Velázquez podía jugar después también. Colomina, Juanvi. Juanvi que no ha jugado mucho. Vamos a ponerlo. Porque además es que Sergio Molina está a 99. Vale, me gusta. Tampoco está el club muy bollante en tema de moral. Y Emin Jurovic está que se sale. No sé si poner a Zendón. Venga, vamos a poner a Zendón. Y enviar al equipo. Vamos a ver cómo tira esto. Lo de Sancaré tiene mala pinta, sobre todo si viene el central, tiene que venir. Vestuario. Vamos, chicos. Mucho ánimo. No me perdáis contra el Joves, ¿eh? No por nada, pero hay que ganar. ¿Cómo hemos jugado contra las primeras y segundas de la temporada? Tenemos que jugar mucho mejor. Descarga a Galván. Un gritito de ánimo. Recupera ya el equipo. Eso es. Ahí está Luna. Me gusta mucho Gandía, ¿eh? Me gusta mucho Gandía. Se mueve muy bien. Vamos a ver el córner. Segundo palo. Venga, Vázquez. Santaré. Me gusta el físico de Santaré. Venga, en corto. Mala jugada. La recupera Galván y gol. Vale. En el minuto 9. Vamos bien. La jugada no es del todo clara, ¿no? La pierde ahí y no llega el balón a Gandía, pero bueno. ¡Bum! Tocan un defensa, yo creo, ¿eh? Y el portero, claro, no la ve. Elogiamos a los chicos por marcar. Aquí, ¿eh? Venga. Ánimo, chicos. Nada, no les gustan los ánimos. Yo los animo, pero ellos no estaban por la labor. Estaban concentrados. A ver, Josema. Uf, el pase justito, ¿eh? Bien Gandía. Gandía buenísimo. Se la devuelve a Gandía y gol. Qué buena jugada. Se está saliendo Galván, ¿eh? Pero Gandía también. Gandía está haciendo un partido. Vamos ahí. Unos elogios. Me gusta intentar mantener la moral alta. La mayoría de veces elogiar y animar funciona. Bien, bien. Bueno, parece que la máquina de hacer goles está. De hacer jugadas y conforme vayamos mejorando. Uff, Gandía. Segunda parte vamos a hacer cambios. A tope. Vamos al vestuario. Mueves contento. Cantidad de tiros y de todo en realidad. Y vamos a hacer unos cuantos cambios. David Vázquez. David Vázquez. Por aquí. Luego, a Mangala lo quiero ver. Sancaré ya lo hemos visto. Mangala. ¿Mangala qué? Mangala es centrocampista. Vamos a poner defensa.
Y hacen centrocampista. Vamos a ponerlo automático. Según lo que necesite el equipo. Y por aquí vamos a poner a Nico. ¿Vale? Y este sería extremo, creativo. Vale. De acuerdo. Este, por ejemplo, Luna, técnico extremo. Vale. Extremo. Y Velázquez, ariete. Está como ariete, atacante. De acuerdo. Nos ajustamos un poquito y así le sacamos un poquito más de chicha. Y Ángel Marín en la portería. La defensa no la había. Vamos al vestuario y comenzamos. Venga, dale. De Palma para Velázquez. Vale, me gusta. Vamos, Luna. Ahí está el centro, Nico. Olito, sí, señor. Vale. Pues no me puedo quejar. 0-3. Bien colocado. Poco de elogios. De momento Mangala y hacen controlando. Quiero verlos un poquito en acción. Bueno, al centro. ¡Ojo! Córner. Bueno, tenemos porcentaje de posesión alto, tenemos opciones, no está haciendo casi nada el todo español. Con lo cual, vamos contentos. Venga, ahí está Mangalá, a ver qué hace. Si distribuimos a la otra banda, tenemos más opciones, pero bueno, la ha subido bien. Ahí está el centro. Pico atrás y hacen casi la marca, ¿eh? Casi la clava. Vamos, Luna, sí señor. Jugadita a pase de Hacen, ¿no? 4-0. 0-4. Ahí está, la recuperación de Vázquez. De Palmas que distribuye para Hacen, que se incorpora muy bien. Y solo, entra solo Luna. Buenísimo. Buenísimo el gol. Elogiamos. Ojo, la puntuación de Hacen y de Mangalá. Daniel Luna se lleva un golpe a la cosa. A ver, la buena noticia es que parece que no vamos a necesitar a Sankara. Con Mangalá y los que ya tenemos, con Omina, como Nico, céntralo ahí. Ojo que le mete, uf. Venga, Guti. Bueno, se acabó el partido, 0-4. Lo que esperaba. Lo que esperaba. Un gran partido del. No esperaba otra cosa. Exactamente lo que esperaba. Eso bueno, pues nada, contentos. Vamos al buzón. Tal. Daniel Luna lesionado. No me digas. Bueno, un par de días. Y nada más. Yo creo que como episodio para hoy está bastante bien. Así que lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo día. Con el partido o preparando el partido de. ¿Cuál es? Por Dios. Es la Nucía. Vale, partido amistoso. Este ya lo saltaremos. Yo creo que aquí ya lo saltaremos. Así que nos vemos, ¿vale? Venga, cuidarse.